El trabajo es el trabajo, Lorraine. A ti te acusaron de ser un terrorista. Daniel Lara Farías se entrevista desde Leipzig a su compatriota Lorenz Alé, el joven opositor venezolano recientemente liberado. Desde 2013, Daniel es una de las voces disidentes de Radio Caracas Radio, la emisora que sobrevivió al cierre del emblemático consorcio Radio Caracas en 2006. Cada noche, de lunes a viernes, se conecta a través de Internet a las audiencias de Venezuela y Miami. Para este joven opositor, el único camino posible era el autoexilio. Había un mar de fondo, había una utilización de mi figura, había una estigmatización de lo que yo decía, había una criminalización de mis ideas y mi planteamiento público en los medios del Estado, por parte de algunos personeros de oposición, que por criticarlos o por hacerle las preguntas incómodas. Entonces me tildaban de chavista, me tildaban de infiltrado, me tildaban de tarifado. Lo mismo, las mismas acusaciones vienen de parte del régimen. Con él colabora una familia de venezolanos autoexiliados. Las razones son distintas, pero no la intempestiva huida de Venezuela. Yo salí de Caracas con una maleta, dejando mi vida allá, inclusive mis padres enterrados, dejándolo todo por la libertad. La mayoría de refugiados venezolanos que han llegado a Alemania en el último tiempo son destinados al Estado alemán de Sajonia. Daniel vive en Leipzig como asilado político, un estatus mayor que el de refugiado al que accedió tras comprobar ante las autoridades migratorias que su vida en Venezuela corría serio peligro. Faltando una semana para irme, me hicieron el último de los atentados contra mi vida, me intentaron atropellar saliendo de mi casa, un vehículo no identificado. Y yo dije, ya no más, yo no puedo seguir en esto, o sea, esto está muy mal. Estábamos revelando cosas que al régimen no le interesaba que se revelaran. La forma como se maltrataba a los presos políticos, las torturas en la cárcel La Tumba, las torturas en el helicoide, los asesinatos de presos políticos. Daniel es uno de los 161 venezolanos que Alemania ha acogido en su territorio por razones políticas o humanitarias hasta 2018. Es un número pequeño si se considera el gran universo de refugiados que Alemania ha acogido en su territorio en los últimos años, pero que sin embargo representa un aumento sensible en esa tendencia migratoria. El denominador común del que se hacen eco las autoridades alemanas es hostigamiento, persecución política, violencia, intolerancia, inestabilidad en Venezuela. La pregunta es, ¿por qué Alemania? Con recomendaciones de varios amigos me dijeron que Europa era una opción y que Alemania era quizás la mejor opción por las políticas que tenía con respecto al trato del caso de migrantes. Y en efecto así ha sido. Sin embargo, Alemania es un destino difícil para los venezolanos. Cada caso es estudiado y analizado individualmente. En caso de ser concedido el estatus de protección, refugiado o asilo político, se inicia el proceso de integración y las clases de alemán. Okay, und Daniel, was haben Sie geschrieben? Daniel progresa muy bien, está muy motivado. Tiene una gran percepción y me llamó la atención que incluso cuando estaba en el nivel A1 comprendía y hablaba sobre cuestiones difíciles en alemán. Así, entre las clases de alemán y su programa de radio, Daniel vive sus días con resignación. Me siento bien, me siento seguro, sobre todo seguro. Estoy recuperando la tranquilidad. Pero yo estaría contento regresando a la Venezuela en la que nací. El problema es que esa Venezuela ya no existe.